Muchísimas gracias por seguir con nosotros y a nuestras fans, bueno, por esos excelentes consejos prácticos y hay que seguirlos, por supuesto. Ya tenemos llamaditas, participantes para el pastel. ¿Quién tienes? Oscar González Molinito, Colonia Jacarandas, abrazo de oso. Y Luz María Barrón Prado, un abrazo y bueno, participan para la... Yo tengo también aquí a María José Salazar de Galaxia del Parque. También muchísimas felicidades, María José. Y entras a la rifa, mucha suerte. Abrazote, claro que sí. Y también queremos aprovechar para recordarles que hoy empezó una delicia, la primer feria del tamal y el atole que usted va a poder disfrutar desde hoy hasta el día 2 de febrero. ¿Dónde, princesa? En Velaria, claro, por supuesto, el spa de los restaurantes, ya lo sabe, a partir de las 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. También en el buffet, bueno, va a degustar tamales de varios estados y bueno, el atole. Esto, a quien le haya tocado el niño en la rosca, que no se haga y bueno, ya no tiene que complicarse en mandar a hacerlos, invite a sus seres queridos, a sus amigos con quien compartió la rosca y bueno, vaya a deleitar sus sentidos a Velaria, a esta gran feria del tamal y el atole. Por supuesto, yo quiero agradecerle, bueno, a la gerencia de Velaria por las atenciones recibidas ayer para con mi gente. Muchísimas gracias. Fue jueves de damas y bueno, se la pasaron muy bien. Hubo una pasarela de la revista que nos había contado Mayra y bueno, estuvo súper concurrido. Y y bueno, por ahí tuvimos algunas apoyo en Velaria. Muchísimas gracias a Jesús y a Mayra. Y por ahí vamos también a ir a ver si este fin de semana o el lunes para probar los tamales. Ya me quedaste. Pero hay que agendarlo, a ver si este fin de semana vamos a la mañana y si no, el lunes que es el mero día 2, ahí también vamos a estar disfrutando ahí esta feria del tamal y los atoles. Los tamales y el atole. El singular, este quiere hablar en polaco. Me quedé hablando entre Spanglish y toda la cosa, ¿no? A mí lo que me encanta es esto, que... Bueno, queremos muchísimos amigos en nuestras redes sociales, por supuesto, Tarde Café desde Celaya, ya sabe lo que tiene que hacer, un pequeñito, una manita blanca, mira, sí, así está. Like, esa es la foto de portada, ya tenemos 2,405, creo, contactos, queremos vamos para 2,500 pronto. Más, porque recuerde que para participar para la rifa de la serenata del 14 de febrero, pues tiene que ser nuestro contacto y cuéntales, Antonio, cómo va a estar. Si ustedes quieren llevarse esa serenata a cargo de Mariachi Amanecer, usted solamente tiene que mandar un video, que así con el mismo teléfono, así como el de la princesa, puede grabar un video cortito donde usted haga uso de las palabras Tardes de Café en alguna frase u oración romántica. Usted lo va a grabar y lo va a subir a nuestra página, lo comparte ahí con nosotros y el día de la transmisión especial para el 14 de febrero vamos a elegir a quien hizo la frase más original o el mejor videíto que suba y se va a llevar completamente gratis esa serenata para que usted conquiste al amor de su vida o reconquiste, si es que... O recuerde. Porque a lo mejor dice se lo gana unos esposos que llevan muchos años de casados, bueno, así recuerdan esas serenatas juveniles que se llevaban cuando iban en la secundaria. Ya lo sabe, participe en nuestras redes sociales, ponga su video, la frasecita con Tardes de Café y algo romántico y se lleva esa serenata. Es así como es y ya el ganador, el video ganador saldrá en el programa especial que haremos para el 14 de febrero, por supuesto, para por su pollo. Oye, Tony, y bueno, Robert ahora se puso muy trabajador, se fue a conocer a alguien muy especial. Claro, ustedes a lo mejor lo han visto aquí en el jardín de Celaya, a mí me encanta la idea porque pone un piano de cola grande, blanco, muy elegante y él ameniza y bueno, transforma el paseo por el centro, por el jardín principal, lo transforma. ¿Usted quiere conocer de qué músico estamos hablando? Pues vamos a ver esta nota Piano Man a cargo de Robert Gallegos. Claro que sí, acompáñanos. Ayer estuvo... ¿Qué podemos decir sobre los artistas callejeros? Entre músicos, artesanos y de vez en cuando actores, el centro de Celaya se engalana con talento de muchos de estos personajes. En esta ocasión, Robert Gallegos fue a entrevistar a Alberto, a quien hemos observado tocar el piano por las tardes en el jardín principal, y esto fue lo que nos dijo. Bueno, yo desde los 8 años toco el acordeón y
tocábamos música de 10 países. Ha habido muchas variedades de grupos que hemos hecho con grandes amigos, grandes músicos. Y bueno, por el 90 más o menos se desintegró y me volví solista. Estamos volviendo otra vez a estar un poco juntos. David ya tiene mucho tiempo siendo mi compañero. Raúl acaba de iniciar aquí ahora conmigo. Y bueno, pues son grandes músicos, grandes compañeros, grandes amigos, grandes hermanos. Y bueno, los tres somos de Celaya, los cuatro somos de Celaya. Y regresé a Celaya para ofrecerles mi música. Este es un proyecto que tengo, que es mi música, mi piano a los cuatro vientos. Y es estar en plazas comerciales, estar en alamedas, es estar aquí en los jardines. Y aquí estoy con todos, estamos muy contentos de hacerlo, de regalarles nuestra música, de ofrecerles lo que sentimos, de hacer nuestra música, que es muy importante. Nosotros no somos músicos, somos hacedores de música. No es lo mismo ser músico que hacedor de música, porque en el momento que estamos tocando, estamos creando música. No estamos sobre una partitura, sobre tiempos, sobre formas, que eso es muy diferente. Entonces la gente lo capta y la gente se siente muy contenta de... Vamos, le vemos las caras y eso nos da mucho gusto. Bueno, nosotros somos como cualquiera de nuestros compañeros que están en la marimba, que están con el violín, que están con la guitarra en los portales. Entonces somos más bien igual que ellos, somos músicos de la calle y nos gusta ser músico de la calle para nuestros gastos. Pues en realidad, como nos gusta nuestro trabajo, pues es lo que la gente, bueno, yo estoy en ocasiones con mis discos, la gente sabe que tenemos discos, entonces nos pide discos, o bien alguien viene y a la copa le pone un parte de su corazón. Entonces así la vamos llevando y así vamos sacando para las cuerdas, para arreglar todo esto, ¿no? Definitivamente. Como dice Carlos, devolver a Celaya un poco de lo que nos ha dado el arte, pues para lo compartimos con toda la gente. Pues yo únicamente felicitar también a todos y cada uno de mis compañeros que vienen aquí al jardín a regalar su arte, lo que sabe hacer cada quien, y que lo sigan haciendo con mucho gusto para todos los celayenses. Estamos a sus órdenes también, no solamente estamos en calle, estamos en evento, estamos en concierto. Es 4777-202604 y con mucho gusto, si podemos ayudarlos, estamos en la mejor disposición, encantados de hacerlo. Amigos de Tardes de Café, los artistas callejeros, más que regalarnos un rato de alegría o tranquilidad, toman su profesión muy en serio y son sumamente pasionales. Apoyemos al talento local y no olvidemos tomar una taza de café disfrutando del talento de estos celayenses. Yo soy Alex Renaud y les deseo un estupendo día y no olviden sonreír.